Amigos de redes sociales, gracias, qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues estamos de regreso aquí en uno de los lugares que ha conquistado todo el norte de Texas, el Rincón Jarocho, por supuesto, y tenemos a dos grandes personalidades, tanto a su propietario, gracias, mi buen amigo, gracias. Pues oye, Santiago, gracias por estar con nosotros y sobre todo traernos toda la comida veracruzana. Gracias a ustedes, hermano, por compartir conmigo estos ricos platillos para que nuestros seguidores o tus seguidores del Face sepan dónde están los excelentes mariscos del Metroplex. Y uno de los invitados que tenemos también, tu agente de seguros aquí que nos está acompañando. Un gran amigo, Julián. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial que para nosotros que es un momento especial cada vez que nosotros compartimos algo del Rincón Jarocho con mi amigo Norberto Hernández. Claro que sí, gracias por estar con nosotros, Julián. No, gracias por invitarme y por estar aquí por la comida también. Oye, tu lugar favorito y sabemos que, como yo... Digo, uno de los platillos que a nosotros nos encanta es el arroz a la tumbada. Sí, yo ese platillo cuando vengo es el que ordeno y yo no estoy acostumbrado a comer sopas así de pescado y este es el único platillo que me como que me gusta. Que te gusta. Para que todas las personas vean y sobre todo aquí oyendo música de fondo, Música de fondo y cuando digo música de fondo es porque estamos escuchando el primer video musical que estás aquí cantando. Cuéntame un poquito de esta experiencia de hacer este video aquí con nosotros. Hermano, pues mira, la experiencia no te la puedo contar porque fue algo imprevisto. Me vieron con la jarana y me empezaron a grabar. No sé ni cómo salió, ni siquiera lo he visto, pues. Pero la verdad, son unas versadas que tú eres de Veracruz, debes de saber que son versos, ¿va? Versos alvaradeños, versos tlacotalpeños. Y quisimos hacer unos versos de mi propia inspiración para el Rincón Jarocho. Posteriormente que vengan unos clientes a festejar su cumpleaños, estar con mi jarana y les improvisamos unos versos inmediatos para que estén contentos en el Rincón Jarocho, claro que sí. Y esos versos que estás sacando precisamente es de lo que le sacaste al Rincón Jarocho. Totalmente, o sea, son unas versadas especialmente para el Rincón Jarocho, así como les puedo hacer a cualquier otra persona en otro momento, porque este hombre es muy inspirador, enseguida agarra y quiere que diga cosas, va, pero lo dejamos para otro momento. Pero la verdad, lo más importante de esto, Norberto, es que cuando entran al Rincón Jarocho, quiero que se sientan como en un pedacito de Veracruz. O sea, no tanto los veracruzanos, porque los veracruzanos que han venido se han salido encantados de aquí, ¿verdad? Pero toda mi gente latina, toda mi gente hispana, sea de donde sea, hermano, no necesariamente de Veracruz, pero sea de donde sea, quiero que se sientan en familia. Mi lema de aquí del Rincón Jarocho es que se sientan en familia y tratarlos como familia. No tratarlos porque ya se sentó Julián Ugalde, sabemos que trae dinero y lo vamos a tratar despampanante bien. No se trata de eso. Aquí en el Rincón Jarocho se atiende a las personas que vienen en bicicleta o en una escalera, se atienden por igual. O sea, esa es la atención que nosotros queremos compartir del Rincón Jarocho, hermano. Y que la gente lo sepa, que aquí no discriminamos a nadie, son bienvenidos. Y por eso es que yo personalmente lo atiendo todos los días, hermano. Todos los días aquí voy a estar. Para cualquier queja, para cualquier sugerencia, por favor, estoy a sus órdenes. Ustedes, si no me conocen, algunos que no me conocen, soy Santiago Bejarano. Para cualquier queja o sugerencia, por favor, díganmela personalmente. Pero yo lo único que quiero es que regresen y que se lleven un deleite feliz. Oye, cuéntanos un poquito en el orden de, ahora sí que de los versos que hiciste, porque cada platillo aquí que estamos viendo aparece en ese verso. Son los artistas de este tema que usaste. Claro, son las personalidades de mis versos. O sea, te pones a imaginar como, por ejemplo, están súper exquisitos los camarones a la crema. Porque yo no lo digo, ni mi verso lo dicen ustedes como comensales, como clientes, como los que nos están viendo en las redes sociales. Los camarones a la crema se han vuelto muy famosos en el Rincón Jarocho, que ha venido siendo desde que abrimos hace 3 años, vamos para 3 años, gracias a Dios que nos ha permitido abrirle las puertas a todos nuestra clientela, ¿verdad? Los camarones a la crema ya son muy conocidos. Entonces, el filete relleno, la especialidad de la casa, estas dos personalidades que tenemos aquí, como son los camarones para pelar y las ostiones, que bien lo dicen en mi verso, para andar duro y urgido, las ostiones en concha, o sea, ¿qué más puedo pedir? Pero hay algo muy peculiar en este Rincón Jarocho. ¿Qué es? Es algo que en Alvarado, Veracruz, Norberto, se ha ganado el récord Guinness varios años por el arroz a la tumbada más grande del mundo. Y nosotros
quisimos traer a esta zona de Fort Worth en especial, próximamente en el Metroplex, el arroz a la tumbada. Y ha pegado, ha deleitado y le ha gustado tanto a la gente. Creo que el que te ha gustado más a ti es el arroz a la tumbada. Y aquí a mi compa, que lo acaba de decir, bien dicho Julián, que él no ha comido sopa de pescado ni sopa de marisco porque no les gusta casi. Pero al probar el arroz a la tumbada, le cambió su mentalidad. Entonces, esa es la idea de cuando vienen aquí al Rincón Jarocho. Todos mis platillos son diferentes a todos los mariscos de la zona, hermano. Y mi respeto para todos los mariscos de la zona, están buenos. Pero yo quise traer la auténtica cocina veracruzana. Eso es lo que es mis versadas y eso es lo que es el Rincón Jarocho, Norberto. Qué bonito ver y saber que, pues ahora sí que los artistas de, pues del tema que estás interpretando aparecen. Julián, pues tú éntrale aquí, por favor, hombre. Yo, aquí tenemos, yo sé que Julián anda, andamos como peleándonos por el hoja ratumbada para ver quién se echa un clavado, pero sabemos también que siempre se lo has recomendado a toda la gente este lugar. Sí, no, como te digo, yo desde el primer día que vine, el señor Santiago, él sale y convive con los clientes y te hace sentir como que estás en casa. No muchos restaurantes te hacen sentir así. Y es por eso que muchos clientes míos, amigos, vienen aquí a comer, por la razón que se sienten en casa. Siéntase en casa, señor, por favor, adelante. Aquí estamos en esta transmisión para toda la gente que se está conectando en las redes sociales y escuchando estos lindos versos que están de fondo para toda la gente. Se va a hacer muy famoso aquí, yo sé que mi hermano ya es famoso, pero se va a hacer más ahora que lo escuchen con este gran talento en Alvarado, en Veracruz, todo el estado de Veracruz, muy bonito, pero tú lo estás presentando con estas delicias que nos estás trayendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que válgase la redundancia, Norberto, el día lunes, para ser preciso, tuvimos una celebridad muy importante a nivel mundial, que pues es latina, es de Guatemala. Mi respeto y mi admiración nuevamente para la señorita Rigoberta Menchú, o sea, premio Nobel de la Paz, o sea, estuvo aquí con nosotros. Tuve el agrado de atenderla personalmente, como dijo Julián, que es algo personalmente atender a mis clientes, y tuve el gusto de atenderla. Y en diciembre, Norberto, vamos a hacer una posada en el Rincón Jarocho. Confirmamos posteriormente la fecha, porque quiero hacer una posada por los 3 años de servicio del Rincón Jarocho, donde vamos a estar regalando, después de las 8 de la noche, tamalitos veracruzanos, buñuelos. Vamos a estar regalando todo lo relacionado a los antojitos veracruzanos, hermano. Como se hacen las posadas allá, no sé si te acuerdas de cuando éramos niños que salíamos a tocar posada, te pido. Y entonces cuando se terminaban las posadas eran los grandes bailes y los tamales y los buñuelos. Eso es lo que vamos a hacer en este diciembre que viene, hermano. Estén muy atentos, por las redes sociales de Norberto le vamos a decir la fecha y estarán todos mis comensales invitados, hermano. Ese día la casa por la ventana. Va a haber una degustación del sabor, el flavor, como dicen los gringos, veracruzano, para que todos puedan venir y probar la rica y auténtica comida que aquí tienen. Pues queremos agradecerte muchísimo y sobre todo esta amistad, este trío de amistad, somos muy buenos amigos y queremos agradecerle a todas las personas el que nos acompañen. Gracias por estar aquí con nosotros también, Juan. No, gracias por tenerme el día de ahora y es como te digo, es bueno tener amistades como ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Julián Olalde de la compañía Farmers Insurance, tremendo, que pues es, nosotros dos somos clientes con él, él es cliente con nosotros, somos muy buenos amigos. Pero aquí lo importante es mencionarles que aquí está este gran restaurante, el Rincón Jarocho, le va a brindar una experiencia y su paladar inimaginable. Venga para acá y pruébelo. De nuevo, muchísimas gracias. Al contrario, Norberto, muchas gracias. Mi querido público y seguidores de Norberto, los espero en el Rincón Jarocho. Y arriba Veracruz, nos vemos hasta la próxima.